Triste noticia. Emanuele Filiberto, nieto del último rey de Italia, declaró que tenía cáncer. Emanuele Filiberto de Saboya podría estar en todas las fiestas de royals que citan a los miembros más destacados de las familias reales europeas. Sin embargo, el trono en Italia acabó con su abuelo, el último rey italiano, y su presencia en estos grandes acontecimientos es anecdótica. Ahora, su nombre ha sonado con más fuerza que nunca y tristemente el motivo no es el más esperanzador, porque está copando titulares tras anunciar que sufre de nuevo un cáncer. El rey sin trono italiano, en el hospital. Emanuele Filiberto de Saboya ha anunciado su recaída en el cáncer a través de sus redes sociales, donde ha compartido una imagen de su mano con la pulsera identificativa del hospital en el que se encuentra hospitalizado. El anuncio más difícil. No es mi costumbre, pero para evitar especulaciones estoy hago frente a los mismos problemas que tuve hace algunos años y que no quiero nombrar. Todo saldrá bien. Tengo moral y confianza, asegura Emanuel Filiberto de Saboya, que trata de evitar nombrar el cáncer, a sabiendas de que sus seguidores ya conocen su historial médico. El cáncer regresa a su vida. El que podría haber sido rey de los italianos si la monarquía continuase siendo una institución firme en el país ya luchó contra un cáncer en 2011. Emanuel Filiberto de Saboya sufría un cáncer en el tabique nasal y fue operado de este tumor de forma secreta en Ginebra para no alertar a sus allegados. Se hace llamar el príncipe de Venecia y como tal es un personaje público en Italia. En 2011 concedió una entrevista a la revista Diva e Donna para explicar las circunstancias que rodearon a su diagnóstico de cáncer. Un día me encontré sin voz y mi mujer, Clotilde, me dijo que fuera a consultar con un médico. Me diagnosticaron un tumor en el tabique nasal y me hicieron una operación radical. Me extirparon 3/4 partes del cartílago y parte del hueso nasal. Emanuele Filiberto de Saboya, el heredero al trono italiano si la monarquía todavía existiese en ese país, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que el cáncer ha regresado a su cuerpo. En una fotografía publicada en las historias de la red social, el aristócrata italiano de 46 años muestra su brazo con una pulsera identificativa de un hospital y un especial y profundo mensaje en el que afirma: "No es mi costumbre, pero para evitar especulaciones. Hoy hago frente a los mismos problemas que tuve hace algunos años y que no quiero nombrar. Todo saldrá bien". Tengo moral y confianza. De Saboya ya había sido operado en 2011 por un tumor de tabique nasal, de forma secreta en Ginebra, Suiza. El príncipe de Venecia, como se hace llamar, dio a conocer la noticia de su enfermedad en la revista Diva e Donna en una entrevista en la que afirmó: "Un día me encontré sin voz y mi mujer, Clotilde, me dijo que fuera a consultar con un médico. Me diagnosticaron un tumor en el tabique nasal y me hicieron una operación muy radical. Me extirparon 3/4 partes del cartílago y parte del hueso nasal.
El aristócrata está casado con la actriz francesa Clotilde Courau. El nieto del último rey de Italia nació en Ginebra en 1972. Pasó la mayoría de su vida exiliado. En 2002, luego de que el Parlamento italiano derogara la ley que impedía a los descendientes varones de la familia real volver a Italia, el completo de la familia Saboya finalmente regresó. Desde su llegada al país transalpino, Emanuele Filiberto de Saboya ha demostrado ser un príncipe polifacético. Es muy popular en Italia por su participación en programas de televisión como Bailando con las Estrellas o el Festival de San Remo. Además, fue candidato en las elecciones europeas de 2009 en las filas del partido Unione di Centro, UDC, aunque de esta experiencia no se encuentra muy orgulloso. El italiano ha experimentado en todo tipo de ámbitos. Luego de ser el centro de atención en reality de televisión, se arriesgó a diseñar ropa e incluso a inaugurar en Los Ángeles su propio club nocturno, Prince of Venice. No es la primera vez que el heredero al trono hace comentarios sobre su salud en su cuenta de Instagram. Es muy activo en redes sociales y en repetidas ocasiones ha avisado y comentado sobre dificultades médicas a las que se ha tenido que enfrentar. En julio de 2018 informó a través de este medio su estado de salud, luego de romperse el tendón de Aquiles mientras jugaba un partido de tenis con otras celebrities. De Saboya ya había resonado en los medios de comunicación mundiales cuando en 2018 declaró a Vanity Fair que solicitaría al Papa Francisco que los restos de sus abuelos, Víctor Manuel y la reina Elena de Montenegro, reposarán en el Panteón de Roma. Emanuele Filiberto de Saboya ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que tiene cáncer de nuevo. El heredero al trono italiano, en caso de que se restaurase allí la monarquía, ha contado la dura noticia con un mensaje publicado en su perfil en la red social. No es mi costumbre, pero para evitar especulaciones. Hoy hago frente a los mismos problemas que tuve hace algunos años y que no quiero nombrar. Todo saldrá bien. Tengo moral y confianza, ha escrito desde el hospital junto a una foto suya en la que aparece su brazo. Emanuele Filiberto de Saboya sufrió cáncer en 2011 y, a diferencia de esta vez en que lo ha hecho público, en aquella ocasión decidió no hacer declaraciones sobre el asunto y lo mantuvo en la más estricta intimidad. El nieto del último rey de Italia fue entonces hospitalizado en secreto en Ginebra e intervenido de un tumor en el tabique nasal. Un día me encontré sin voz y mi mujer, Clotilde, me dijo que fuera a consultar con un médico. Me diagnosticaron un tumor en el tabique nasal y me hicieron una operación muy radical. Me extirparon tres cuartas partes del cartílago y parte del hueso nasal, contó Emanuele posteriormente en la revista Diva e Donna. Manuel Filiberto de Saboya volvía este martes a copar titulares por el empeoramiento de su estado de salud. Él mismo, heredero de la Casa de Saboya, ha vuelto a revelar en sus redes sociales y a través de una imagen en un hospital que de nuevo se enfrenta al mismo tumor de hace unos años. No acostumbro a hacer esto, pero me anticipo a las especulaciones, dice. Hoy me enfrento al mismo problema que tuve hace unos años y que no quiero nombrar. Todo saldrá bien. Tengo moral y confianza, añade.
Y es que a Filiberto se le diagnosticó un tumor en el tabique nasal hace 7 años y así lo dijo él en la revista Diva Edonna. Había perdido la voz y mi mujer me convenció para que me realizara un examen médico. Descubrí que tenía un tumor y tuvieron que operarme. Me extirparon 3/4 partes del cartílago y parte del hueso nasal. Meses más tarde tuvo que ser operado de nuevo. Todo ello junto a su mujer, quien es, sin duda alguna, su apoyo incondicional. La intérprete Clotilde Courau y madre de sus 2 pequeñas han sido y son sus pilares, y ahora tanto por ellas como por él mismo mantiene un mensaje de positividad. Si bien es cierto que este varapalo ha caído en su entorno como un jarro de agua fría, todo su círculo se muestra confiado en su recuperación en esta dura batalla que ya superó años atrás. Ahora le ha tocado vivirla de nuevo a los 46 años y todo apunta a que irá confesándose sobre sus avances.